Good evening. Good evening, teacher. Hello, teacher. Mommy. Evening, the ones that are coming. Good evening, good evening. Erika, hello. Michelle, sorry. Está en su casa. Sí, pero no me da muy bien la luz. Sí, Sí, está oscurito, ¿ah? tengo que mover aquí, lugar algo para que me dé la luz. ¿Y qué tal el Día del Padre para los papis? Bueno, yo creo que no sé si Alfredo será padre ya, pero solo. Creo que solo él. No, teacher. No, entonces solo Manuel va. Yes. ¿Qué tal le pasó? ¿Qué tal pasó el sábado? Está bien, bien. Bien en la casa. ¿Pero le hicieron algo de comer especial? Sí, en familia. Y de casualidad no cayó el sábado un tipo por acá. Allí donde ustedes. En la tarde fue aquí, como eso de las 5 de la tarde, por ahí así. No, 4 de la tarde. Aquí en donde yo vivo, soy a que era noche, como las 8 quizás eran. Pero No. yo creí que era huracán. Es que es No, aquí ahorita. exagerado. Fueron como 2 horas nada más aquí. Y por allá no llovió más el calor. Sí. Pues esta es nuestra última semana, chicos, y el lunes es el cierre, ¿no?, del curso. De que varios de ustedes, como el cuando uno les pasa la asistencia, ¿verdad? Hay un cuadro de asistencia. Entonces, ahí uno ve el porcentaje de cada quien. Entonces, hay quienes pues ya casi logran el porcentaje y hay quienes como que están en peligro de no lograrlo. Así que yo les sugiero a ustedes no faltar, ¿verdad? No faltar, y si tienen alguna emergencia, cosa de que no lo desearía yo así, ¿verdad? Porque no es lo mismo entrar como estudiante activo que como entrar como estudiante oyente, no es lo mismo. Entonces, como inglés es necesario practicar, y como oyente no se practica. Entonces, yo les sugiero eso. Si por alguna emergencia, entonces aunque sea como oyente, pero sí, por favor, esta semana traten de hacer lo posible por no faltar, ¿ok? Now let's begin, guys. Okay.
Today, we have the last, well, we have the review of the unit number two. Oh, the review number, the unit number three, sorry. Vocabulary practice. You know that when we have the review, we have the to end the unit. We have a lot of practice. Okay, we have a lot of practice with your classmates in the breakout rooms. Okay, we have a lot of practice in the breakout rooms. So your participation is very important in this class. Okay, so the topic is vocabulary practice. Unit three, okay, schedule events at the workplace. What is the objective of this unit is at the end of this class, the students will be able to talk about activities using the present continuous. Okay, everything that we studied in the unit three was about present continuous. Okay, everything was about present continuous. So the review is about present continuous. Okay, we studied three kinds of present continuous. Okay, if you remember, the first it was present continuous for future. The second, present continuous for unfinished actions. And the third, present continuous for temporary actions. That was the last topic. And in the three, okay, when we talk about present continuous for the future or unfinished actions or temporary actions, we talk about the affirmative sentences, negative sentences, yes, no questions, and WH questions. Okay, in general, okay, we study the WH questions, especially the WH question, but we apply the WH question for any kind of the present continuous in any situation. Okay, it doesn't matter the situation. What is the present continuous for future? English speakers often use the present continuous tense, subject plus be plus verb plus ing, to talk about future arrangements. A future arrangement is a plan that you have decided and organized with another person. Okay. This is very important to emphasize that you use the present continuous for future only in the case that you have a plan, but the plan is you have decided and organized. For example, if you have a party, in the party, you have the date, you have the place, and you have everything ready. For example, the cake can be the cake, can be the food you are eating in the party. The food, you have ready everything. The people that is going to be in the party, you have decided, okay, and you have planned and organized. If that is the case, you have to use present continuous for future. Okay. Well, here I'm going to explain. Fíjense que ustedes más adelante van a ver otros dos futuros, otras dos tiempos de futuro. A su tiempo les van a explicar los dos cómo se usan, pero el present continuous for future se puede parecer un poco a uno que se le llama be going to, que esa estructura es para cuando yo hago planes. Yo hago planes. Pero ¿cuál es la diferencia? Y acuérdense cuando estén viendo ese tema en el futuro, a propósito. En el futuro, vean ese tema, acuérdense de esto que les estoy diciendo ahorita. La diferencia entre be going to, que es para futuro, que be going to es para hacer planes, pero también el present continuous es para planes. La diferencia es que el present continuous es que ya está
la actividad bien cerca y ya está todo organizado. Ya tiene usted todo preparado para que suceda. En cambio, en el otro, no, ¿verdad? Usted tiene el plan, pero todavía no ha organizado las cosas. Sabe que lo va a hacer, pero todavía no tiene tan arreglado todo, ¿verdad? Por ejemplo, si usted tenía la celebración del Día del Padre el mismo sábado en la noche, ¿verdad? Y ya sabía quiénes iban a llegar, ya sabían qué iban a comer. Y usted habla de esa situación, entonces en futuro, entonces use present continuous. Present continuous, ¿ok? Present continuous for unfinished actions. Okay, we can use the present continuous to talk about things that we are doing now. Okay. Esa es otra forma que nosotros usamos el present continuous cuando estamos expresando acciones que usted las está viendo que están ocurriendo. Okay. ¿Se acuerdan de que hicimos una oración en un ejercicio que yo les dije, ¿cómo se va a saber que es una acción que se está desarrollando en el momento de un gato? ¿Va? Porque decía, look, the cat, el bebé al gato. Entonces, cuando usted puede ver la acción, usted es testigo de la acción, se está desarrollando, usted puede ver que se está desarrollando, entonces usted habla de present continuous y a esa forma de usarlo se le llama present continuous for unfinished actions. ¿Verdad? Porque no, la acción usted la está viendo, no ha terminado. ¿Ok? Se puede ver. ¿Ok? Present continuous for temporary actions. What is that? The present continuous is used to express repeated or habitual actions in the present that are temporary and may or may not actually be happening at the time of speaking. Okay. Ese fue el último que vimos, ¿verdad? Que dijimos de que eran por situaciones que estaban en progreso, pero era de más tiempo. Okay. Y no necesariamente tendría que estarse en desarrollo al momento que se habla. No necesariamente, ¿ok? Al contrario de lo que le llamamos unfinished action, esa siempre está en desarrollo. ¿Okay? Y lo podemos ver. Temporary actions no necesariamente está en desarrollo. ¿Okay? So, three ways of doing this. Okay, now the structure. The structure for the present continuous for future. For future, present continuous, use as future. Okay, you say, I am traveling tomorrow. You are traveling tomorrow. Okay, and then you have the subject, the verb to be as an auxiliary. Don't forget that, please. In the present continuous, we use the verb to be as an auxiliary. You say, I am traveling. You are traveling, he is traveling, she is traveling, it is traveling, we are traveling, they are traveling tomorrow. Negative. I am not traveling, you are not traveling, he is not traveling, she is not traveling, it is not traveling, we are not traveling, they are not traveling tomorrow. Yes, no question. Am I traveling? Are you traveling? Is he traveling? Is she traveling? Is it traveling? Are we traveling? Are they traveling? Possible answers. Yes, no, right? Remember that yes, no questions are always in the order that you need to know if it's yes or no. The answer is always yes or no. Okay. Always is yes or no. And then you can say, I am, yes, I am. Yes, you are. Yes, he is. Yes, she is. Yes, it is. Yes, we are. Yes, they are. No, I'm not. In the case of the negative, no, you are not. No, he is not. No, she's not. No, it is not. No, we are not. No, they are not. Or you can say the contracted form. You can say no,
No, I'm not. No, you aren't. No, he isn't. No, she isn't. No, it isn't. No, we aren't. No, they aren't. Okay, these are the forms. The base form, okay, the structure, this structure is for the three, for the future. If you add tomorrow here, you add the phrase that is for future. But if it is not the case, the only thing that you change is the expression. And the only thing that indicates is the context, right? That you are talking about the future in this case. Okay, what are the expressions, the time expressions that we use for future? Okay, tomorrow, later, this morning, this afternoon, this evening, this next week, next month, on Monday, on Tuesday, in a few minutes, in a few days, at 8 p.m., at 10 p.m., today, tonight. Okay, remember that these are the time expressions you use for present continuous as future, and they are used at the end of the sentence. For example, you say, I am traveling tomorrow. I am traveling later. I am traveling this morning. I am traveling this afternoon. I am traveling this evening. I am traveling next week. I am traveling next month. I am traveling on Monday. I am traveling in a few minutes. I am traveling at 8 p.m. I am traveling today. I am traveling tonight. Okay, that is the way you use the time expressions. Okay, this is the exercise, but we are not gonna do it in this moment. We are gonna do it well, yes, do it right now. Okay, what we are going to do is, but I need that you work quickly, please. Not take too much time. Okay, try to do it quickly. We are going to work as we did before. Okay, I'm going to explain this and how you are going to do it in Spanish. Okay. Bueno, lo voy a explicar cómo lo vamos a hacer en español. Lo vamos a hacer así como una de las veces que hemos ya hecho las prácticas, ¿verdad? Solamente no me van a explicar por qué. Alguna vez, ¿se acuerdan de que uno lo hicimos así, verdad? Que ustedes me explicaban por qué. No, no lo van a explicar por qué. Solo lo asignen quienes van a leer las oraciones. Son 12, vaya. Les he dejado 3 para que ustedes la hagan. Ok, entonces, inmediatamente entren al breakout, traten de hacerlo rápido, no divaguen. No pierdan tiempo en ver quién lo hace. Empiecen rápido, ¿ok? Por favor. Porque yo siento que sí, mucho nos tomamos tiempo en eso. Que lo podemos hacer más rápido. ¿Ok? Traten de asignar. Yo no sé si, díganme ustedes, si les ayudaría que les asigne un líder por grupo. Porque eso lo hago yo bastantes veces. Como ustedes, sí, nunca creo que nunca lo he hecho. Pero Yo sí, creo yo. que sería buena idea, Para que así de un solo, guíen. ¿sabes? Ajá. Vaya, entonces con esa, porque con ese grupo me van a trabajar todas las 3 ejercicios que vamos a hacer. Vaya, entonces voy a nombrar un líder, pero cuando ya lo haya hecho, voy a decir quién, ¿ok? Porque ahorita no sé cómo me van a ir quedando. Voy a entrar y les voy a decir, vaya, aquí va a ser el líder tal persona. Usualmente, casi siempre me gusta que sea el que él comparte la pantalla, pero no necesariamente puede ser él o ella. Vaya, entonces, acuérdense que van a entrar, lo van a hacer rápido y asígnense quiénes van a leer
dentro del grupo, porque y estas tres ustedes solos. Ok, me tienen que hacer ustedes solos. Let me see. Quiero ver. Teacher, le Yes. quería decir de que había puesto como oyente porque venía en un tráfico, pero ya estoy en mi casa, entonces ya puedo participar. Ah, vaya, sí me ayuda porque así a veces me quedan solitos. Ha habido casos que me han quedado personas solitas y no me he dado cuenta. Ok, vamos a ver, entonces 15 serían 5 grupos. Hello. Hello, teacher. Hello. Uy, chica, se me hicieron caso rápido. No sé, es que está compartiendo luz, pero no sé si usted quiera luz. Se la. No, mejor ponga uno de ellos dos. Ah, vaya. Entonces sería Jaime. Jaimito. H yo. Vaya, pero, o sea, usted tiene que asignar qué va a hacer cada quien. Así. Ah, vaya. Ah, pues sí está chivo. Sí, pero usted también va. Okay, see you. Hello, David. Hola, teacher. No estaba participando, yo creí que ya estaba ahí en el grupo. No. No, teacher, es que me saqué porque como ahorita en el trabajo estoy, entonces el Entonces internet todavía es malo. no. Entonces... No, pero si gusta, puede ponerme en un grupo para ver en qué puedo dar mientras llego a casa. Okay. Vale. Oh, en este grupo voy a seleccionar a Marco. ¿Está bien, Ah. Marco? Sí, teacher. Vaya, entonces acuérdese que usted va a ir asignándoles qué van a hacer. La cosa es que lo hagan bien y rápido. Ok, see you. Okay. Teacher, vamos a hacer esta. Solo esa. Solo Solo esa va. sí, solo la primera. Y la primera está buena. Ah, bueno, niña. No, no, no está bien. No está muy bien. Pero acuérdense Vamos. que él va a asignar, pero todos van a ayudar. ¿Va? Ayúdenle a él a decir cuál es el error ahí, por favor. Espérame. ¿Así? Vaya, Ahí am. Manuel y Allison. ¿Qué Ahí dice? Así lo am. Ya. Así lo Oiga, estábamos I hablando. am. Oiga, Marco, ahí le está diciendo Allison.
Allá. Déjala ya, Marco, porque yo no es tercera persona. Va. Hello, hello. Fíjense que aquí eran tres, sin contar a David, pero a ver quién es, porque no veo que esté. Entonces, solo hay tres, pero David está como semi oyente. Vaya. No sé quién está. Ajá. Michelle, ¿podría usted dirigir el grupo? Bueno, está bien. Igual yo estoy compartiendo ahorita. Sí, entonces usted diríjalo, pero todos tienen que ayudar a ver cómo lo van haciendo, ¿ok? Sí. Sí. ¿Ah? Sí. Yo creo que lleva dos Haga M. 1000 por hora ustedes, qué bien. Pero está bien, teacher. Lleva 2 M, teacher, o solo una. ¿Qué dicen sus compañeros? ¿Qué dicen sus Ahí vamos. compañeros? ¿Ya lo sometió al escrutinio de ellos? Vaya, voy a dejar a Rafael como en este grupo. Pero todos tienen que ayudar, ¿verdad? Entre todos, vamos, teacher. Bueno, yo hasta ahorita veo que sí está bien. Okay. I see you. Y que lea a Julia. Carlitos, allí está y llévala ahí siempre. La I Ajá, ahí. latina. Después de la Y. Oh, hello. En este grupo, está compartiendo Carlos, ¿verdad? Vaya. Carlos, no sé yo si usted quiera dirigir el grupo. Pero dirigir el grupo Sí. no quiere decir que usted va a asignar qué va a hacer cada quien. No. Sí, está bien, teacher. Vaya, pero acuérdense que todos tienen que colaborar, ¿verdad? Todos tienen que colaborar. Si ven que alguien ha dicho algo, entonces todos tienen que decir, ah, no, yo creo que es esta la respuesta. Corregir. Pero entre ustedes, ¿ok? Okay. Hello, Dania. Hello, hello. Hello. Usted ya que me había desaparecido. Se me salió la aplicación. Vaya, la voy a volver a poner en el grupo que estaba originalmente. Era de David, el número 3, permítame. Bye. Dania.
Hello, hello. ¿Y No, yo tengo no entendido se que va? Ya sé. el verbo to Ya sé, be ya lo sé. está haciendo la de verbo. Entonces sería, Ya what are you doing? Acuérdese que todos tienen que ver si está bien y no. Si no es, ustedes No. consideran que algo no está bien, tienen que decirlo. Sí, solo la ahorita esta que acabamos de hacer, creo que crash es crashing, ¿verdad? Porque lo ¿Será están la viendo. única que no está con ING? Ahorita reviso Crashing. crashing, ¿no? Porque lo están viendo en el momento. No, esto, acuérdense que este ejercicio es para el futuro. Bye. Pues igual la de estudio, Sí, porque porque aquí dice look at the car, es que he driving too fast, o sea que está manejando, entonces por seguro que va a chocar, ¿va? Entonces sí es futuro, entonces siempre va con present continuous. entonces también la de dónde va. Ah, pues sí, así es, así es, así es, así es. ¿Cuál es Eva? Sí. What are you doing for your holiday this summer? Sí. Mi suma. Apúrense un poquito, guys, porque los demás ya van más adelantados. Okay, teacher. Bueno, esa sería. Rafael Hola. estaba viendo en el grupo que había puesto que iba a estar de oyente y veo que está participando. No, no, no había puesto evidente, no me había podido ingresar todavía. Me Ah, sacaba. Ajá. quiero ver, No, pero entonces estoy. quizás
Mira usted. Yo voy a estar al 100, piche. Ah, sí, yo creo que era David. Ah, pues sí, me equivoqué. It's not you. Continúe, continúe. Ya que no quieres la chica mañana, Shh, amor. Fíjense, ya entró Dania, porque ella no podía entrar. Oigan, ahí está, ya se fijaron. Sí, ya vimos. Ya la escuché. Okay. Do you think the song, the song? No sería y It's come out. ahí está en paréntesis, va como out. Come out. Es un verbo compuesto. Coming Está compuesto por un verbo y una partícula. Acuérdense que el verbo es el elemento que viene. outing, outing. No, al verbo le va a No, el poner verbo in. es coming. Coming out. Ajá. Solamente coming out, o lleva el creer. Do you think the sound is coming out? Pues creería yo que no. De huevo y de tortilla. Y el signo de interrogación. Chequeen bien todas las oraciones. Oigan, no se les vaya a ir un error. Okay. Unos más adelantaditos, si les voy a decir. Okay, see you. Thank you, teacher. Is watching. Mándame. Ahí voy, ahí voy. No vayas a abrir. No vayas a abrir. Ahí voy. Do you borrarle la última vez, borraste.
Vaya, Jaime, ya vaya asignando quiénes van a leer cuál, oigan, para que vayan practicando ya. Vaya. Es solo una oración, nos falta ya nada más. Ajá, ok. Me falta la mía. Iba a leer todo, ¿verdad? Bueno, teacher. Ahí viene la teacher. Y es, usted, Rafael, asigne a ella dos, ¿quiénes van a leer cuáles? O sea, entre las dos, los tres. Las dos pueden leer súper bien, teacher. Sí, ya sé. Ya sé. Ya, mi ya respeto me... para ella. Ajá, yo conozco las habilidades de cada uno, sí, yo sé que ellas tienen buena pronunciación, pero usted lea también algún parcillo por ahí. Vaya mejorando también, va. Yo solo voy a leer la parte de arriba que dice Insafor. Y de ahí, vaya, lo que pueden hacer es como es un grupo, ¿verdad? Por ejemplo, Lady que le lea las suyas para que usted vea cómo lo pronuncia. O Julia, que ellas le lean las suyas y de ahí usted oye cómo lo pronuncia y así lo dice usted. También eso puede hacer. Si usted cree que tiene problemas. Rafael, si no, léalo solito. Son 12, no. Miren, pueden leer 4. 4 cada uno. Ajá. 4 cada uno, entonces. Sí, vaya, ahí los dejo para que practiquen un ratito. Quiero ver, solo voy a arreglar. Exacto. ¿Qué piensan, compañeras? Ok, Carlos, puede ir asignando, si gusta ya, quienes pueden ir leyendo para que vayan practicando ya. Ok, teacher. Okay. ¿El tiempo? ¿Les puedo? Ignorancia en la escritura en español. Ok, Michelle. Puede ir ya asignando quiénes van a leer las oraciones para que ya vayan practicando. Ok. ¿Tú qué? He is walking to the supermarket. Ok, Marco, ya puede ir asignando cuáles van a leer quiénes para que vayan ya practicando, porque ya casi los voy a sacar, ¿ok? Ok, dicha.
Hello, teacher. Hello, David. Sí, creo que me volví a sacar, pero ahorita ya estoy en casa. ¿Qué? Okay, guys. Group number one is Alfredo, Jaime, Luz. Group number two is Alison, Manuel, and Marco. Group three is Clara, Dania, and Michelle. Group four, Julia, Lady, and Rafael. Group five, Jocelyn, Carlos, Jenny, and Zuma. Okay, begin group number one. Voy, teacher Alfredo. I start. I am studying Japanese at the university next years. That man is very angry with the waiter. He is leaving without paying. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. Okay, are having dinner. Okay, continue. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. What are you for your holidays this summer? I continue, teacher. Number five. I getting that job today. I don't want to be an employer any longer. You're meaning at all? Handsome strangers, I can't rally in my tarot. Aunt Mary is coming to see you next week. I am looking forward to it. Look at that car. He's driving too fast. He is crashing. Continue. Yami. Luz. Yami. Do you think the sun coming out? I don't think so. It is still raining at the moment. What are we going to do tomorrow night? I like my job. I'm going all week. I am staying with a friend during the morning. Pero mire, no lo quite. Solamente se lo voy a decir, no lo vayan a corregir aquí porque no hay tiempo, ¿ok? Vaya, en la número uno, el verbo study siempre conserva la Y, ¿ok? No se le quita. En la número cuatro no pusieron el verbo, que es do, ¿verdad? Ahí doing sería. En la número cinco no pusieron el auxiliar, verbo to be. Debería ser I'm, ¿verdad? Allá. En la número, ¿cuál es la otra? En esta, la número 11, que fue la que ustedes hicieron, también no tiene el verbo to be. Puede decir I am, ¿verdad? I am going. Ok. That's it. Ok. Stop sharing. Now go to group number 2. Is Marco and Marco? Oh my God.
¿Será que ya no está Marco? Se nos fue Marco. Vale, entonces nos saltamos el otro. ¿El grupo número 3? Michelle? Quickly, quickly, please. Chicas, chicas, I am studying Japanese at the university next year. Japanese. That man is very angry with the waiter. Waiter. He is leaving without paying. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. What are you doing for your holidays this summer? I am having that job today. I don't want to be employed any longer. You are meeting a tall Hatsumi stranger. I can read it in my tarot card. Aunt Mary is coming to say next week. I'm looking forward to it. Hasta la 8, ¿verdad? Look at the car. He's driving too fast. Then he is crashing. Do you think the sun coming out? I don't think so. It is still raining at the moment. Why are you studying English? When are we playing basketball? We are swimming now. Okay, thank you. Only one observation is in studying. Horror de dedo, ¿verdad? Porque pusieron IGN y es ING, ¿verdad? Error de dedo, yo sé. Ok, studying, aquí en el studying primero pusieron studying bien, pero aquí ya omitieron la Y. Y English, la H, pero me imagino yo que también es error de dedo. Y la materia, como es English, siempre se pone con mayúscula. Ok. Como es una materia, siempre se ponen con mayúsculas. Es una regla. Ok, only that. Ok, thank you. Group number 3 o group number 4. I am number 4, teacher. Ok, go ahead. Ok. I am studying Japanese in university next year. That man is very angry with the waiter. He is leaving without paying. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. What are you doing for your holiday this summer? I am getting that job today. I don't want to be unemployed any longer. You are meeting a tall, handsome stranger. I can read in my tarot cards. Aunt Mary is coming to see you next week. I'm looking forward to it. Look at that car. He's driving too fast. He is crashing. Do you think
think the sun is coming out? I don't think so. It is still raining at the moment. Juan and Charlie are playing the guitar right now. I am swimming tomorrow afternoon. My brother and his girlfriend are going to the party this night. Okay, very good. No mistakes in the grammar. Lady said Charles, do you see? Carlos, okay. I like that. Okay, let me see the last group is, if we, okay, number five. Go ahead, group number five. Start sharing. Number five. Yes, Charles. I am studying Japanese at the university next year. University next year. That man is very angry with the world he living without time. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. What are you doing for your holidays this summer? I am getting that job today. I don't want to be unemployed any longer. You are meeting a tall, handsome singer. I can read in my tarot card. Aunt Mary is coming to see us next week. I'm looking forward to it. Look at that car. He's driving too fast. He is crashing. Do you think the sun is coming out? I don't think so. It's still right at the moment. Yeah, I'm starting wrong next Monday. She is reading romance book in their room. To finish, teacher. Okay, guys. Only one mistake that I see is that in the number two that they say the man is very angry with the waiter. He is leaving. Only that. Okay, I am going to read everything, guys. I'm going to read everything and listen. Maybe you can get the pronunciation of one word. Okay. I am studying Japanese at the university next year. That man is very angry with the waiter. He's leaving without paying. John and Mary are having dinner in an expensive restaurant this evening. What are you doing for the holiday this summer? I am getting that job today. I don't want to be unemployed any longer. You are meeting a tall, handsome stranger. I can read it in my tarot cards. Aunt Mary is coming to see us next week. I am looking forward to it. Look at that car. He's driving too fast. He's crashing. Do you think the sun is coming out? I don't think so. It is still raining at the moment. I'm starting. Okay, but here, starting running. She is reading romance book in the room. Okay, that's it. Let's stop sharing. Bueno, la práctica es importantísima y todo lo que se haga que ustedes practiquen es importante. Lo único que el tiempo nos come. Vaya, entonces las próximas dos slides,
que vamos a hacer, la van a trabajar igual, pero le voy a dar tiempo, solo me van a tener 20 minutos. ¿Ok? Prácticamente la explicación ya la di antes, ¿verdad? Ya vieron la estructura, ya vieron lo que ustedes, lo que a veces pueden equivocarse omitiendo el verbo to be. Si se fijaron, ese era lo que algunos fallaron, algunos. Y en el ING, en algunos verbos. Eso es más que todo. Acuérdense de que acabamos de ver el ejercicio de lo que es el future. Y en ese del future, las frecuencias, time expression, mejor dicho, siempre es para el futuro. Ahora vamos a hacer los dos ejercicios de que tienen que ver con los dos que formas, podemos decir, del present continuous, y la diferencia solo son los time expressions, ¿verdad? La estructura no la voy a explicar ya, porque yo creo que la estructura sí ya está como comprendida. Solo quiero enfatizarles lo que es el time expressions. Time expression for unfinished action in the progress. Cuando, dije yo que esto era cuando la acción se podía ver en el momento. ¿Ok? Entonces, puede decir now, ¿verdad? Ahorita, today, este día, pero porque ahorita se está desarrollando y usted la ve. At the moment, en el momento que la ve, right now, en este mismo momento. Right now, ahorita va. Entonces, estas son las time expressions que ocupan en este tiempo. Y el mismo time expression, ¿verdad? De present continuous es lo mismo. Lo único que el contexto es el que varía. Porque estas son las que se están desarrollando, que usted las puede ver. Y van a terminar en un momento a otro, ¿va? Porque la acción no va a estar ahí. Alguien está corriendo, no va a correr para siempre, ¿va? Alguien está llorando, alguien está comiendo, alguien está poniendo atención ahorita. No, ¿verdad? Estas no duran mucho, duran poco. En cambio, las que le llamamos por temporary, que son estas, ¿verdad? Por temporary situation, esas sí son más largas. Y pueden desarrollarse inclusive hasta en un año, pero están en progreso en todo ese periodo. Y esas son las time expressions que se ocupan para ese temporary, ¿verdad? At the moment, these days, this week, this month, this year, this semester, temporarily, currently. Entonces, solamente eso es lo que ustedes van a tener en mente, que es lo único que varía. Y ahí prácticamente los dos ejercicios que faltan son solamente de hacer present continuous. No se les olvide poner el verbo to be. Pongan correctamente el ING en los verbos, eso es todo. Vaya, entonces vamos a ir de un solo al slide 9, number 9, y al slide 11. Solamente lo van a presentar a cómo les quedó los dos grupos, ¿verdad? Porque hay tres oraciones por cada uno de agregar. No los vamos a leer, ¿ok? Por cuestiones de tiempo. ¿Está claro? Solo les voy a dar 20 minutitos. ¿Está claro, guys? Is it clear? Yes, teacher. Hello, vengo a ver qué pasó en este grupo. ¿Qué pasó aquí? Aquí estamos. Ajá, pero en el anterior. ¿Qué pasó? No sé. No. ¿Ah? En el anterior, ¿por qué no pasaron? Nos llamó, teacher. ¿Qué grupo éramos nosotros? Sí, los iba a llamar. Marco. Inclusive los demás dijeron, se nos fue Marco, porque usted no apareció.
No respondí. No. Teacher. Ay, es que fíjese que me levanté un ratito, fíjese, porque estaba cocinando y. Pero usted se dio cuenta, mamá, ¿no? Sí, no, ya le dije, se fue Marcos y pero no contestó. No escuché nada cuando regresé y todos estaban pasando normal, entonces dije, ya nos va a llegar nuestro turno, dije yo. Y cuando nos pasaron, quizás dije, la teacher no los pasó a todos. Vaya, entonces yo veo que Alison no se ha unido, comiencen a trabajar ustedes, porque los mismos grupos he dejado. Okay. Comiencen rapidín ustedes. ¿Quiere ver lo que hicimos, teacher? No, 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 yo lo vi. Yo lo vi. ¿Lo vio? Sí, porque lo terminamos. Sí, pero yo vi todo lo que hicieron. Ok, teacher. Ok, vaya, continúen con el siguiente. Ok. Samar. Hello, hello, what is happening here? Jocelyn. Se salieron, lo sacó, no sé, la verdad. Estaba hablando con David, pero de la nada ya no contestó ni nada. Y Allison, le hablamos, pero no responde. No, es que ustedes no están en un salón, ustedes están afuera. No han ingresado. Ajá, y él va a hablarme. Yo no había entendido qué pasaba, pero él me hablaba y yo como que... No ha ingresado usted. No le sale la invitación. No estábamos en el salón. No están. Bueno, voy a volver a ver si los puedo ingresar. Vamos a ver. Ah, ok. ¿En cuál estaba usted, Jocelyn? Porque es el mismo. Con Carlos, Jenny y Zulma. Ok, number five. Cinco era. Uh-huh. And you, David? Con Michelle y quiero ver. Clara. Y Clara, creo. Sí. Ajá, uh-huh, number three. Chair, one question. Yes, yes. No entendí muy bien las últimas tres, dijo que las íbamos a hacer o no. Las que íbamos a hacer inventadas. Acuérdense de que quiero que usen time expressions. ¿Verdad? Sí, escribir de su cuenta, así como las anteriores, pero ocupen el time expression. Time expression. Uh-huh. Okay. Así como aquí, ¿verdad? Now, right now, the moment. Okay. Y que está verbo, yo noto que ya está conjugado. El verbo sería are, writing on, no sé cómo se dice eso. La 6 sería are paying, sería. No, ya.
aparece la E. They are making. Are making. Desaparece la E también, ¿verdad? Sí. Pauline is. Pauline, is she? Pauline is talking, caminando. O hablando. Is. Hablando is. Is talking. On the phone in the moment. Y ahí hay que hacer tres. Digo, puya. Hay que hacer otras tres, ¿verdad, teacher? I listen. No, no lo había dicho. Okay. Yes, I told you. Ok, vaya. En esa van a ocupar las time expressions. Ok. Las time expressions. Esas se expresan con ellos with unfinished actions. No, today, at the moment, right now. Yes, teacher. Exactly. Ok. Y también en la siguiente hay tres que van a hacer. En la 11. Okay. Bien. Bueno, entonces. Así lo escribí. R. Es R. No. Y es al revés, right, es una R, una I. Teacher me sacó otra vez de las de la. No sé por qué me está sacando bien seguido. Es su internet, David. Pero fíjese que ya no estoy con datos, ya estoy con el Inter acá en casa. Ajá, pero eso, pero cuando le pasa eso, eso es. Quizás lo tiene bajo por alguna razón. Quizás. De repente se ponen así. Sí, eso sí. Bueno, lo voy a volver a. Ok, gracias. Quiero ver. Ya no me acuerdo con quién está. Con Clara y Michelle. Ok, number three.
Girl. Yes. Ah, yes, girl. Friends. Teacher y Allison, ¿qué pasó? No sé, se salió. Se salió, no está en la clase. ¿Cómo lo ve, teacher? ¿Ah? Good. ¿Cómo lo ve, teacher? Ahorita corrijo aquí abajo. Si corregimos, tenemos un error. Sí, solo en la número 12 que está bien, se han comido una I griega, una I latina, quiero decir. No, después de pero no era ahí. Después de la Y, Marco. Sí, sí, ahorita. Ahí está. Ok. Solo eso. Vamos bien. Yes. Podemos, Marco. Ya. Ya pueden. Vale, entonces hagamos la 14. Por... Right now, Pauline is talking on the phone at the moment. Studying this right now. I am talking to my friend. Mom is cooking the dinner. He is cleaning the house. John is working on his computer. Bien. Yes. Vaya. Voy a leerles rapidón aquí, que esté bien y se pasan a la otra, ¿ok? Ajá, es correcto. Teacher. Pueden pasarse a la siguiente. Ajá, David. En la número 5, ¿cómo se pronuncia la palabra después de, dice, escribiendo un seis? ¿Cómo se pronuncia? Essay. Essay. Ah, okay. Thank you. Esta sería la próxima. Sí. Do it quickly. Allá. Ah, cabal, una P. Estoy caminando por una calle vacía en este momento. En este momento. Bueno, entonces. Solo una letra era. Y le cambió todo. Ah, 11, ¿verdad? 11, teacher. El number 11, it's okay. Ya hicimos las tres que nos tocaban. Ok, pero ahora váyanse a la slide number 11. Participe presente continuo por la situación. Y vamos a utilizar estas, teacher. Es que, sí, la de temporary situations. Ajá. Por temporary situation. Para que les abunde, deberían de asignar a quién va a ser cada quien y solo que se la digan. El momento que les toque, solo que se las dicten. Que no vayan una por una, porque así se van a tardar más. No que póngale ahí a Julia y a Lady que le hagan, y que ya cuando le toque el turno de escribirla, solo se las digan. Ok. Veamos. ¿Por qué no? Julie, ¿por qué no piensan ustedes en la 9, 10 y 11? Y voy a tratar de hacer las otras más fáciles. Para avanzar, digo yo. Sí, va. Pues sí, ustedes. Y ahí me corrigen esta. También. Ay, pues sí, somos un equipo.
The teacher. The teacher grading. Pienso que ¿cómo es teaching? ¿Enseñando? Teaching. Pienso, no sé si está bien los demás. Pero dice the teacher. Ay, va escribiendo, escribir el que está en paréntesis. No me había fijado que tenía en paréntesis. Sorry. Sí, sí tiene. Writing. Hello, teacher. Hello, hello. Teacher. Yes. Una pregunta. ¿En esta el verbo va en su forma base? En ninguna va en su forma base porque son verbos. ¿Verdad que no? No, vaya, porque es en continuous. Sí, verdad. Bueno, solo esa duda tenemos. Thank you, teacher. Vaya, pero aquí en la número 2 y 3, que no, la 1 no sé por qué, es que quizás no estaba. No ha seguido la estructura. Acuérdense lo que les he mencionado yo de la estructura, que es una fórmula que tiene que seguir. Siempre va el después del verbo to be, va el verbo este con ing. Sí, o sea, sigue la estructura, que es lo que les dije yo de las. No sé por qué me han metido ahí at the moment en medio del verbo y el verbo to be. Es que yo había entendido que íbamos a utilizar también esta. Time expressions. Ajá. Pero ¿a dónde es que tiene que ocupar los time expressions? Ajá. Después del verbo. ¿Después del verbo? ¿Esa sería la respuesta? Clara, ¿qué dice usted? ¿A dónde vamos a usar los time expressions? Es que si ellos dicen que después del verbo... El verbo tendría que ir en, digamos, my boss is a traveling the moment. Si ellos dicen que es así. Vaya, entonces le voy a preguntar a Dani. Dani, ¿a dónde se usa el, para ver si todos necesito reportarlos a todos? Creo que sí. Dani, ¿a dónde se ocupan los time expressions? En los presentes simples. No me acuerdo, teacher. Ah, vaya, no se acuerda. Los time expressions se ocupan al final de la oración. Ah, ok. No es al fin, después del verbo, no es después de aquí, no. Al final de la oración. Siempre, siempre. O sea, sería algo así como... Ajá, pero this moment. Ah, no, these days, porque este es por temporary situation. These days, ¿verdad? These days. O this week. Ajá, también puede decir this week. Pero sí, teníamos que utilizarlos en esta. Ajá, no, pero yo no les dije que lo utilizaran en las que ya estaban, sino que en las que ustedes van a crear. Ah, okay. Ya están así. Ya están escritas así como están, solo en las que ustedes van a escribir. Y les aconsejo que para que les abunde, asignen quién va a ser cada quien para que solo las dicten, porque si van haciendo una por una entre todas, no les va a abundar.
tienen que ser asignadas. Michelle tiene que asignarles cuáles van a hacer cada quien y usted solo las va a escribir cuando les toque hacerlas. No sé por qué empieza de la 2. Ah, ajá, sí, pero sí, quizá fue error mío, pero no. Así déjelo. Vaya, entonces apúrense porque ya voy a cerrar. Ya la mayoría ya prácticamente casi terminando, ¿está? Ok, teacher, okay. Gracias. Entonces, bueno, ya hicimos prácticamente. Claro. Okay, guys, the attendance. Number one is Alfredo. Present. Alison. Carlos. Present, teacher. Clara. Present. Dania. Present. David. Present. Michelle. Present, teacher. Francisco. Y que yo tengo, me acuerdo haber visto que Francisco se conectó en el principio, pero no lo vi después, o estaba soñando quizás. Ok, Jaime. Present, teacher. Jenny. Present, teacher. Jocelyn. Present, teacher. Julia. Present. Lady. Present. Luz. Present. Manuel. Present. Marco. Present. Rafael. Present, teacher. And Zulma. Present. My fellow is students. Siempre digo my fellow students. Los que nunca faltan, ¿verdad? Yes. Vaya. Vamos a ver. No, yo sé que no todos los grupos terminaron. Vamos a ver. Group number one. Veámoslo así como quedó, ¿ok? Group number one.
El número uno, ok. Vaya, voy a revisar este, fíjense bien, para que se fijen los demás. Ok, solo quizás voy a poner a uno del grupo que me lea las que escribieron ustedes. Nada más, ok, veamos. He's cleaning the house, John is working on his computer, we are sleeping, Peter is reading, the students are writing an essay, the students are paying attention to the teacher's instructions, I am playing with my friends, it is raining right now, Peter is making dinner now, they are making breakfast right now, Pauline is taking on the phone at the moment. Okay, it's okay, no mistake, everything is good. Okay, Zulma, read 12, 13, and 14. My sister, 12. Sí, la 12. 12. Yes, 14. 12. My sister and I are going to have dinner right now. I have taken the song at the moment. I am finished my class in a few minutes. Dice, I am finishing my class in a few minutes. In a few minutes. Mm-hmm, very good. Slide 11. Okay, number 7, Pedregal Company Employees, no, se me olvidó ponerles el verbo en paréntesis, va. Vaya, ahí es solo que ustedes no lo pusieron, como quizás como no lo vieron, pero no lo pusieron, va. Solo are pusieron, vaya, pero era studying, va, porque ese es el que ustedes están ocupando, studying the level, o taking, de tomar, taking the level. Okay, everything is okay. Thank you very much, guys. The group number 2. Hoy sí, ¿verdad? No se fue al baño. Marco. Se fue otra vez. No, aquí estoy. Ahí aquí está, ahí lo estoy viendo. No, aquí estoy. No, de teacher entendió, yo se lo juro que me levanté a pagar las tortillas y me estaban llamando. Se le estaban quemando las tortillas, va. Se me estaban quemando las tortillas. Okay. Es, hay que compartir, va, la respuesta, va. Yes. Slide 9. Okay, read the sentences 12, 13, and 14, Manuel. What teacher, perdón? 12, 13, and 14. He is dancing salsa with her girlfriends. Manuel is driving to house at the moment. Mm-hmm. In number 12? La 12, ¿verdad? Mm-hmm. She's studying mathematics right now. Mathematics right now. Sobre la número 13, déjenme entenderla. Él está bailando salsa con la novia de ella. Okay. Lo siento, teacher. I am kidding. I'm not serious. No, teacher. Error de. Ajá. Hoy como. Oye. Ya el sueño. Hay que aceptar situaciones raras, va. Okay.
Okay, I am kidding. Solo para hacer un poquito de risa, okay. Mm. And the number 11. ¿Qué dice yo, Manuel? No, you, Marco, share the number 11. Ah, 11. Comportamos. The slide, the slide. Allí como que solo alguna le faltó, ¿verdad? Okay. Sí, bueno, una nos faltó, teacher. Ya la última no la alcanzamos a hacer. Nos faltó Marco, tiempo. Read the number 9 and 10. He's eating a lunch in the break. My dad is paying the check now. Okay, good. Stop. Good. No, quedamos sin tiempo, teacher. Lo siento. Luna nos faltó. Ya casi. Okay, go ahead. Sí, el tiempo. El que nos pide aquí. Okay, number 3. Number 3. Okay. Prácticamente ya había revisado y no les había visto ningún error. Okay, read, let me see. Who is in this group? Clara, la Clara. Yo, okay. Okay, Clara, read 12, 13, and 14. We are studying English right now. I am taking my friends. Juan is cooking the dinner. Okay, the number 13 is I am talking. I am talking. Ajá. With, ahí solo les hizo falta una. No, espérame. No, solo les hizo falta el 2. I am talking to my friends. Talking to. Hay una regla que dice, ¿verdad? Yo siempre la repaso porque vaya, es el verbo speak y está el verbo talk. Ambos significan hablar. Pero fíjense de que en esto de inglés hay que irse acostumbrando, ¿verdad? Cuando usted les diga, ¿verdad? Esto es una regla. Vaya, por ejemplo, yo les mencioné a ustedes que es una regla de que los time expression van al final, va. Pero ya a usted ya se les había olvidado. Pero ya se les había olvidado y esa es una regla. Entonces, las reglas hay que tomarlas así, ¿verdad? Como una ley. Los time expression van al final. Vaya, esta es otra regla que les voy a decir. Es una ley también. Si ustedes usan talk, porque talk es hablar. Pero es cuando ustedes están en conversación, se usa talk. Que talk to es, tiene que ir con to. Talk to. Que siempre van esa igual cuando usted dice ir, go, ¿verdad? El go siempre se le pone to. Go to, y el lugar a donde van, va. Go to the park, go to the company, go to the street, o sea, go to va junto y talk va también to. Si usan speak, speak no es de conversación. Speak solo es que está hablando, pero no conversando. Esa es la diferencia. Y el speak va con with. Okay, with es de con, with, speak, with, talk to. Okay, solamente en cultura general. Thank you very much. Stop. Group number 3. Ah, no, group number 4. Okay, teacher. Yeah.
Okay, it's good. No mistakes. Can you, okay, let me see who is going to read here. Oh, Rafael. Okay. Rafael. La finalizamos, teacher. Let's like it. You did it. Okay, Rafael, usted va a leer todo. Okay, the number in the slide 9, 12, 13, and 14. 12, 14. Okay. Uh-huh, 12, I am 14. Waiting. Yes. I am waiting for the bus right now. I am walking down an employee's street right now. An empty uh-huh. right now. I am going to sleep right now. Ah, no, right now, no. Yes, right now. Okay, I am waiting. Okay, it's like so nice, please. Say, I am waiting. I'm waiting for the bus. For the bus right I now. I am walking. Repeat. I am walking. I am waiting. I am waiting. I am walking. I am walking. Down an entry street. Okay, that's it. That one, number 11. Read the 9, 10, and 11. Yo, teacher. Yes, you. Hi. Yes. Okay. He's learning English this week. I am working in this week. We are going to the lake this day. Okay. He's learning English this week. I am working in this week. Okay, only I am working this week, no in. No es necesario poner ese in. Okay, we are going to the lake these days. Mm-hmm, very good. English, recuérdense que English es un nombre propio de materia, por lo tanto va con mayúscula y sin esa A. Sin esa A. Okay, that's it. Okay. Continue, group number 5. Number 5. Usted va a elegir quién lo lee, teacher. Yes. Okay. Oh, well, you, Carlos. Okay, teacher. He is cleaning the house. No, only 12, 13, and 14. Mm-hmm. Only 12, 13, and 14. Okay, I am grading in my notebook right now. I am having dinner right now. She is improving this semester. 11. Pauline is talking on the phone. No, the slide 11. Sorry. Slide 11. Okay. Let me see. Okay, number 5 is no, are your sister? No, is your sister. Because it's your sister. And the number 6. Sería Suma and I. Are losing weight.
Pedregal Company employees are supporting. And the number nine, planning with ING, right? Planning, planning. Only the end, right? The end. Carlos? Yes, teacher? Right the end. In the number nine, planning, number nine. planning. Mm-hmm. Oh, well, no, o sea, era solo de poner una N ahí, planning, porque siempre tiene que terminar con ING, ¿verdad? Y allí no había una N, solo una N, póngale, ahí ING, planning. Bueno, si quiere así, déjelo, porque sí, creo que ya no tenemos tiempo. Ok, teacher. Stop. 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 Thank you. Dije, quería que practicáramos la conversación, pero no fue la hora. Bueno. Ok. Rafael, you stay with me today. And that's it, guys. Recuérdense que este día tiene que quedar terminada la plataforma, la unidad 1, 2, 3. Y el examen, los que no lo han hecho. ¿Verdad? Por favor, los que todavía van ahí atrasaditos, que ya saben quiénes son. Si yo veo que a las 12 no lo han hecho, ahí le voy a poner un mensaje, oigan. Teacher. Ajá. Jenny. No puede poner como quienes ya hicieron el examen. Ah, vaya. Otra, ¿les quieren que les enseñe cómo está lo de la plataforma? No sé, ¿no? Sí, por favor. Pues, todo, okay. ¿Con la aprobación de todos? Va. Yes. Yes. Vaya, de acuerdo a esto, Alfredo está bien, ¿verdad? Midterm es aquí, ¿verdad? Es aquí, ¿verdad? Alfredo va bien. Carlos va súper bien. Ha hecho todo, hasta el 4 hizo ya. Solo el final. Le faltaba, pero lo que va, lo que es hasta esta semana, va súper bien. Clara, igual, ¿verdad? Ya hizo todo. Dania, igual, ya hizo todo. La parte donde va el midterm es aquí, ¿verdad? Aquí sí, Francisco es el que no ha cumplido y precisamente no vino a la clase de hoy. Ya le voy a mandar un mensaje a ver si me responde. Vaya, Jaime. Va bien, va, porque aquí solo van las tres unidades y el mid. Kenny también va bien. Bueno, todo lo ha hecho. Jocelyn hasta ahorita va bien. Julia, solamente quizás la tercera unidad, ahí le hace falta un porcentaje. Quizás alguna tarea, la de hoy, quizás no hizo. Entonces, aquí terminéla para que tenga ya el 100%. Lady, completo, está bien. Luz, aquí sí. Bueno, no ha terminado esta, pero no es obligación. Las tres y el mid es ahorita que estamos, ¿verdad? Manuel, estamos bien. Marcos,
Ahí, por favor, hoy uno no se va a acostar hasta la que termine estas dos, ¿verdad? Y el MID. No sé si estará allí, Marcos. Ya se salió quizás. No. Marcos. Bye. Y Rafael, ¿está bien todo? Al otro lado sería Zulma. Zulma, sí, el midterm lo tiene a 95 y la tarea 3 la tiene a 60. ¿Verdad? Le hace falta llegar al 100 y aquí, si usted quiere llegar al 100, puede. No, así deja el 95. Que no está mal, va. Bueno, ahí, eso sería todo. ¿Está bien? Ok, guys. Ok, thank you, see you tomorrow. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. See you tomorrow. Good night, teacher. Good night, Clara. Luz. Yes, teacher. ¿Se siente bien o solo está cansadita? No, cansada. Cansada, sí. Y con sueño. Sí, la veo bien cansadita, váyase a dormir. Sí, la verdad que por sí. Por suerte que ya terminó la plataforma, váyase tranquila. Eso quería, tenía dudas, teacher, porque ya hice el meeting, pero no sé si hay una unidad quizás que me ha atrasado. No, usted va bien. No, usted va bien. El meeting ya lo hizo. Sí, ya. Sí, vaya, vayas a descansar. Pues, dormir en paz. Sí. Oh, nice, nice. See you tomorrow. See you tomorrow, teacher. Ajá, Rafael, dígame. Tengo sueño, teacher. ¿Algo cansadita la clase, va? ¿Ah? ¿Algo sí. cansadita la clase, le digo? Sí, cansadita un poco. Sí. Creo que la pronunciación es lo que me cuesta más, quizás. Sí, fíjese, pero que eso estoy notando, pero por suerte que está en el nivel 2. Por Ajá. suerte, porque si ya fuera un nivel intermedio, ahí sí habría que preocuparse un poco, pero usted va en el proceso ahorita. No es cuestión de que usted se vaya a sentir mal por eso. Pero, o sea, sentirse mal, pero eso no quiere decir que podría ir mejorando un poco si usted así lo decide. ¿Qué está haciendo usted para mejorar la pronunciación? Fíjese que soy consciente que hay que repetir el diálogo, ¿verdad? Aprender palabras, ¿verdad? Repetir más que todo repetir los diálogos que nos ponen, ¿verdad? Pero uh-huh. hay veces el tiempo, teacher, ¿verdad? Yo sé que ahí está la clave, ¿verdad? Uh-huh. En repetir, ¿verdad? La pronunciación, escucharla y repetirla, ¿verdad? Uh-huh. Sí, sí, estoy consciente en eso. Sí, se ha fijado que a veces yo solo leo. A veces solo no los pongo a pronunciar, solo leo. Uh-huh. Pero con el afán que ustedes vuelvan a ver el video y uh-huh. oigan. Entonces ustedes solitos repitan. Ustedes solitos. Pero más que todo, sí, fíjese de que... ¿qué es lo que le puedo aconsejar? Bueno, eso vea los videos, ¿verdad? Al menos con el vocabulario de lo que se está viendo, porque si se fija usted, como casi todo es lo mismo. No es que las actividades que rondan casi siempre tienen que ver con el trabajo, ¿verdad? Entonces el vocabulario no anda muy así aislado, los verbos y cosas así. Entonces usted puede ir viendo lo que está más que todo en el manual. Lo que está en el manual, puede ir usted leyendo en voz alta. Leyendo en voz alta, así para ir. Y lo que usted tiene dudas, entonces escúchelo. Pero trate usted de, cuando vaya leyendo, trate de leerlo con entonación, respetando los puntos, las punticomas, los signos de interrogación. Si es pregunta, hacer la entonación de la pregunta. Y vaya, hoy la práctica que yo les mandé la conversación en el WhatsApp, ¿verdad? Uh-huh. Y vamos a hacer la práctica esa, ¿verdad? Y vamos a hacer la práctica de que ustedes hacen la conversación con un compañero, después con otra, porque yo siento que eso les ayuda en la fluidez.
En la pronunciación, pero también en la fluidez. Lástima que no la logramos hacer. Pero eso es lo que yo le puedo recomendar. De allí, si puede usted oír videos de... Pero no videos así de YouTube o así tipo de clase, sino que videos que sean tipo como de noticias, de algunas conferencias, películas si puede, pero las películas sí son un poquito más fuertes. Pero vaya tratando de ir, oye, que digamos, si usted ve noticias en inglés, ve alguna conferencia o así como le llaman talks. Talks le llaman a eso que personas dan como tipo conferencias que hablan sobre ciertos temas. Entonces, eso sería bueno que usted lo escuchara y usted oiga cómo ellos pronuncian y usted trate de imitarlo. Trata de imitarlo. O sea, usted tiene que tratar de imitar, imitar. Oiga, oír, 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 imitar, imitar, imitar. Oiga bastantes veces, vuélvalo a escuchar, como esos van a ser como grabados, están ahí en internet, los puede encontrar. Entonces ahí ponga talks in English. Talks in English. Ajá, talks. Y ahí le van a salir diferentes temas. Y también noticias en inglés, pues también le va a servir. Entonces usted vuelva a escuchar y trate de repetir, repetir y repetir. No tanto por entender lo que digan, porque este ejercicio que le estoy sugiriendo es para pronunciación. Para pronunciar. No tanto para entender lo que digan, sino que para que usted aprenda el acento, cómo se pronuncian las palabras, por los sonidos, más que todo. Y escuchar, ¿verdad? Ajá, los sonidos. Por ejemplo, ese sonido de cuando dice sister, ese R, así, ¿verdad? Entonces, esos sonidos que se le vayan pegando ya, que en inglés, usted va oyendo cómo se pronuncian las palabras y usted va captando y poco a poco ya se le va a ir quedando. Cuando usted sienta, usted ya lo va a producir de tanto que lo escuchó. De tanto escuchar. Ajá, y entonces es lo que yo le puedo sugerir. Escuche esos talks en inglés, escuche talks noticias inglés. Y óigalos y trate de repetirlos tal como los escucha. Así okay. Va a mejorar la pronunciación y también la fluidez. También ya va a ver si puede, porque fíjese de que eso de inglés no solo son las clases. Las clases solo son el 50%. El otro 50% es personal, es estudio personal. Para que usted aprenda bien el inglés, tiene que tener su estudio personal. Okay. Tiene usted tener anotaciones de todo lo que recibe en la clase y practicarlo. Así es posible tener un cuaderno de vocabulario y las palabras que a usted le costaron, que no se le quedan, ¿qué es? Porque hay unas palabras que no se quedan, ¿qué es? De repente se le olvida. Esas, escríbalas allí y anótela a la par, ¿qué significa? Los verbos, lo mismo, si es posible. Los verbos siempre pónganlos ahí. Y estélos practicando la pronunciación de los verbos regularmente. Todos los verbos que hemos visto en el curso puede usted hacer ya de una lista y ver si los puede pronunciar. Escuchar. Eso sí los puede poner ahí en Google. Está la de pronunciation of y pone usted la palabra. Y ahí le sale cómo se ve. Y usted lo escucha. Y ahí se le va quedando. Sí quiere bastante tiempo, no lo niego, pero usted dice que no lo tiene, pero haga un esfuerzo de agarrar un tiempo extra. Sí. El fin de semana, no sé, ¿verdad? La cosa es que vaya avanzando. No, sí, bien. Eso es lo que yo le puedo sugerir. Gracias, Ticha. Bye. Ok, so... Si yo tomorrow vaya a descansar, como ya hice la plataforma también. Tranquilo. Okay. See you tomorrow. See you tomorrow. Blessing. YouTube.